En principio el trámite va a ser eh, iniciar su trámite de licencia, van a sacar el turno, que el link si quieren después también se lo pasamos. El día del turno se presentan en el horario del turno en Delegación Sur. Ahí se le va a tomar todos los datos de la persona, ya sea original o renovación o renovación con ampliación. Eh, se le toma la foto, la firma y se le entrega el formulario eh, con el que va al médico. ¿sí? Una vez que van al médico... Presentan esa documentación más el libre de deuda que se gestiona en la terminal de ómnibus. En terminal de ómnibus entregan su documentación y en 48 horas retiran su licencia ahí mismo en terminal de ómnibus. Esto es algo que ya está pasando, ¿no? De hecho, nos tocó, mientras estábamos aquí esperando para la nota, eh, ver que mucha gente venía acá a retirar la licencia. Esto ya no está pasando acá. Claro, a partir del primero de septiembre eh, se se volvió a inaugurar porque ya estuvo en el verano, hicimos un, una prueba piloto por decirlo de alguna manera en el verano y funcionó muy bien la entrega de licencias en la terminal de ómnibus. ¿Para qué? Para descongestionar el edificio, ya que acá recepcionábamos todo el ejido municipal. Esto está pensado para que eh, la gente no tenga tanta demora, tanta espera, tanto turno y que bueno, este poder contar con su trámite lo más rápido posible. El trámite de lo que es principiante o renovación con ampliación sigue acá en la subsecretaría debido a que acá contamos con las pistas para que hagan la, realizan la prueba de manejo. Así que el área de examen sigue acá en la subsecretaría con los turnos todo como estaban como estaba pactado ya con los contribuyentes. En este caso, sí se ha establecido un esquema de turnos, ¿no? Este tema de eh, la rendición de las 11, la rendición, los fragmentos horarios que se han este, establecido. Sí, por supuesto, por eh, el tema del edificio y demás, nosotros tenemos entre 8 y 10 alumnos cada hora que realizan su examen escrito y aprobado, realizan la parte práctica en el predio el mismo día. Y se ha hecho una división de lo que tiene que ver con la ubicación de los vehículos particulares de quienes rinden respecto de las academias de conducir. No, no, eso es unificado. Las academias, eh, tanto lo que es particular como el servicio privado de academias, eh, no tienen diferencias de turno ni de horario. El aspirante viene como forma particular y después eh, usó, si quiere, de un auto de academia, pero ya eso es terciarizado. Nosotros, eh, para nosotros es un contribuyente normal, no hay modificaciones. Pero entonces, para que se entienda. El que se diversifique en los lugares no significa que se va a dejar de rendir acá. No, no, no. no. Eh, examen queda en la subsecretaría acá en San José, sin número, queda acá. Agregar, por ejemplo, la magnitud de gente que se atiende. ¿no? Desde el área de licencias, en turnos, son 150 personas por día. Además, esa misma gente que sale con la primera documentación, que viene con el formulario Senat, se le saca la foto, firman digitalmente, van a los médicos. Esas personas al otro día regresan, son 150 personas... Que se sumaban a las 150 personas que vienen del turno, más un promedio diario de 70 personas que rinden el examen teórico y práctico, más la gente que sube por el tema cualquier tema de alguna habilitación municipal, ya sea taxis, remise, transportes escolares, eh, vehículos de alquiler sin chofer, que son las alquiladoras de autos. O sea, todo ese volumen de gente, tratamos por lo menos de minimizarlo porque las instalaciones. Este, no resisten la cantidad de gente, tratando también por sobre todas las cosas de eh, salvaguardar y velar la salud del trabajador, que somos una de las áreas que desde el inicio de esta pandemia siempre estuvo trabajando y por, realmente por el esfuerzo del trabajador municipal.